Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva guía, a un nuevo vídeo explicándoos cómo sacar un logro. En el caso de hoy vamos a ver uno bastante sencillito, que es el de Queen of Mercury, que es un logro exclusivo de Killua, ¿vale? Es un logro que hace referencia un poco a la vida de Freddie Mercury, como nos podemos imaginar debido a las palabras de Queen y de Mercury. Y básicamente lo que tenemos que hacer es, como Killua, hacernos con una provincia de la India que se llama Zana, si no me equivoco. O sea, estoy casi seguro de que se llama Zana. Vamos a buscarlo. Y es muy sencillito, sí, aquí está, ¿vale? Tenemos que tener Zana, efectivamente, que es Bombay, ¿vale? Eventualmente sería Bombay. En fin, ¿de qué trata este logro? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay dos formas, ¿vale? La primera, obviamente, es como Killua, ser un mega país, empezar a expandirnos hacia el norte y eventualmente acabar entrando en la India y conquistando esta provincia, que ha de ser nuestro núcleo, ¿vale? Pero, gracias al DLC de Dharma, tenemos acceso a esta decisión especial, que es la compañía privilegiada. Creo que es una traducción un poco pocha, realmente. Creo que lo suyo sería comprar provincia o comprar una provincia comercial o algo así. Y con eso automáticamente obtenemos un núcleo y podemos comprar esta provincia de Vijayanagar. ¿Cosas que necesitamos que pasen? Pues obviamente que algún país, como yo que sé, Gujarat, que suele estar aquí, o el propio Vijayanagar o Bahamanis, que está por aquí, tenga la provincia, ¿vale? Porque si es una provincia independiente, que es lo que nos pasó en el directo, que estuvimos intentando este logro en directo y tuvimos bastante mala suerte, y Gujarat independizó esta provincia y era un país independiente, que obviamente un país con una sola provincia no te va a vender esa única provincia, es un suicidio y ni de coña lo va a hacer. Entonces, pues eso, en esta partida tiene un poquito más de suerte, también es que lo he ruseado, ¿vale? Y ya debería poder sacarlo. Entonces el logro ya está disponible. Consejitos que os doy para hacerlo. Obviamente, para poder hacer esto, como digo, hay que tener el DLC de Dharma. Si no lo tenéis, pues tenéis que hacer la vía difícil del logro, que es básicamente, pues como digo, veniros y ir conquistando o dando saltos hasta que podéis conquistar esa provincia. Un poquito más complicado, ¿vale? Bueno, bastante más complicado. En cambio, teniendo Dharma se convierte en un DLC muy sencillito. ¿Qué tenéis que hacer? Pues en principio necesitáis dos cosas: tener dinero ahorrado, como veis tengo yo bastante pasta, y en segundo lugar tener alcance colonial suficiente como para poder hacer un core en la India, ¿vale? ¿Cómo conseguir estas cosas? Pues muy sencillito, ¿vale? Yo lo que he hecho en esta partida y lo que os recomiendo hacer es empezar expandiéndoos hacia el norte, ¿vale? Porque este norte está bastante fragmentado y tiende a unirse muy rápido, tiende a unificarse muy rápidamente. Entonces, cosas que recomiendo nada más empezar la partida, pues intentar expandiros todo lo que podéis al norte, ¿vale? Yo he conquistado varias provincias, no sé si 3 o 4, aquí arriba, ¿vale? Y en general a Hurán suele ser tu rival o te la suele liar un poco parda. Y en una guerra hice vasallo a este país del norte, que se llama Marehan, ¿vale? Y pues lo he ido expandiendo, poco a poco le he ido dando provincias y ahora está bastante potente y la verdad que me ha sido muy útil en distintas guerras que he librado. La segunda opción y otra cosa que tenéis que ir haciendo mientras trabajáis en intentar llegar colonialmente a la India es conquistar por el sur, ¿vale? En el sur, pues, ¿qué hay que decir? Un montón de provincias de oro. Ya sabéis que el oro pues nos da muchísimo dinero, sobre todo en early. Y sinceramente la inflación es algo que te la sube en esta partida, ¿vale? La tengo en 7,8, 7,5, da igual. Y la inflación sinceramente me da igual, ahora que voy a conquistar estas provincias, veis que estoy haciendo core. Ya tengo el dinero ahorrado suficiente, ¿vale? Para hacer core. Cosas que recomiendo hacer al principio de la partida. A ver, aquí tengo un poco de duda, pero yo siempre meto al principio el foco en administrativo por varias razones, porque al principio de la partida en Europa Universalis el tema de los impuestos es muy importante, es lo que más dinero te da. Conforme se alarga la partida lo que más dinero te da son los bienes producidos, pero al principio de la partida son los bienes, son los impuestos nacionales. Así que intento rusear siempre la tecnología 5 de administrativo para pillar las ideas. Y para que me sobre poder administrativo, sobre todo, ¿vale? No es el mejor país para desarrollar, ya veis que los costes son bastante caros, incluso en el caso más barato cuesta 50, pero bueno, si ponéis el edicto estatal de animar el desarrollo es un poquito más barato, así que si os sobra poder administrativo, como es mi caso, que me ha llegado a sobrar bastante, pues ¿por qué no os animo un poquito a desarrollar vuestras provincias y hacer algún edificio como una iglesia, ¿no? Que suele estar bastante bien al principio. Más cositas, cuando llegas a 50 de desarrollo en tu país, cuando tienes 50 de expansión, te da la opción de extender Killua,
que te da un punto de gratis de desarrollo en Kilwa, tanto en administrativo como en militar como en diplomático, ¿vale? Entonces, ya que os lo va a dar gratis, antes de darle ese botón, pillad algún puntico por aquí, para que os dé un punto, pues, que sería bastante caro, pero que os lo dé gratis, ¿no? Vale, y otra cosa súper clave en esta partida, por eso os digo que quizás sería interesante, en vez de meter el foco en administrativo, ponerlo directamente en diplomático y dejarlo ya ahí. Una cosa bastante interesante en la partida es pillar las ideas de exploración, ¿vale? ¿Por qué hay que pillar las ideas de exploración? Lo más importante es por la idea de exploración exterior, que básicamente nos da alcance colonial extra, lo cual, como os podéis imaginar, nos permite llegar antes a la India, ¿no? Que combinado con la tecnología 7 de diplomático que está intentando sacarla ahora, pues llegas sí o sí a la India, ¿vale? En cualquier caso, llegas sí o sí. La otra opción que tienes es, junto al colono que tienes con la segunda idea, pues empezar a colonizar un poquito. Tienes cositas bastante interesantes, tienes estas islas de aquí abajo, tienes las islas de Comoros y sobre todo tienes la isla de Mahé, que es la que yo he pillado, porque yo creo que hace bastante bien de puente hasta la India, ¿vale? Te acerca bastante. Entonces, una vez tengas dinero ahorrado, una vez tengas las ideas de exploración al menos hasta 3, luego te las puedes quitar si quieres seguir con la partida, ¿vale? No hace falta. Solo es, simplemente necesitamos ese 50% extra de alcance colonial. Pues una vez las tengas, nos venimos aquí a hablar con Vijayanagar y le vamos a decir compañía privilegiada por la provincia de Zalna. O me parece que no llego. Me parece que no tengo alcance suficiente. Efectivamente, vale. Pues como no tengo alcance suficiente, muy sencillito, simplemente vamos a tener que conseguirlo, ¿vale? Esperándonos a tener este alcance colonial, ¿vale? Pero bueno, muy muy facilito. De hecho, me voy a poner incluso un consejero de 3 para intentar rusearlo cuanto antes. Esto, bueno, pequeños fails del directo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a sacar esa tecnología, esa tecnología 7, y ya veréis cómo lo podemos conseguir. Y este logro es muy sencillito. Y aparte de este logro, obtenemos otro logro más, que es... bueno, no lo puedo ver, pero se llama... os digo cómo se llama la moneda es más fuerte que la espada, que es otro logro que simplemente por el hecho de haber conquistado, simplemente por el hecho de haber comprado una provincia mediante la opción diplomática de compañía comercial, pues también te va a dar ese logro. O sea que con esta partida, que como veis es muy sencillita, inmediatamente conseguís dos logros, que bueno, están bien, ¿vale? Uno exclusivo de Kilwa y otro, pues, que también está bien sacarlo, ¿no? Que es, así como digo, sencillito. ¿Qué ideas de gobierno he pillado? ¿Qué modos de gobierno? El de reino tribal tiene predefinido, no le he tocado, sin más. El otro, menos coste creación de núcleo, está mucho mejor que este, que el de reino tribal. Pero no le he cambiado porque pagar esa corrupción, pues, sinceramente es bastante caro. Día de corrupción es muy, muy duro. Y no lo he hecho, ¿vale? Pero es una opción que tenéis realmente de pagarlo, ¿vale? Y aquí se me había quedado un ejército vendido. Vamos a traerlo. Y no sé si puedo reclutar algo más. Efectivamente puedo reclutar 3 soldados más. Y bueno, como veis, tengo el ejército súper entrenado, ¿vale? Parte muchas caras este ejército. Realmente casi con cualquiera que me pegase le hacíamos stack wipe, lo cual está súper bien, como podéis imaginar. Y bueno, el resto de reformas de gobierno, pues muy sencillito. Sociedad civil me parece mejor que sociedad marcial, porque la soldadesca no te interesa tanto, lo que quieres es ganar dinero en esta partida. Entonces, pues más impuestos nacionales y menos corrupción anual, creo que es un win-win, sinceramente. Y finalmente, de palabra, pues menos mantenimiento del ejército, pues que sea más barato, en vez de menos coste de estabilidad, que tampoco lo quieres para tanto, ¿no? Fijaros que reventamos bastante, aunque en este caso era un ejército rebelde, ¿no? Pero le partimos bastante la cara. Ya está. Ya está. Creo que no le puedo sacar... Creo que no le puedo sacar nada a esta gente. No. No, no, no. Vale, pues no pasa nada. Lo tenemos ya casi. Estamos en el 93. Lo vamos a tener. Vale. Pues eso, chicos. Un logro muy sencillito que os animo a probar. Si tenéis así un ratito libre, os va a costar como mucho una hora, dos horas a lo loquísimo. Y que salvo que tengáis mala suerte, como nos pasó en el directo, como digo, que tuvimos un poquito de mala suerte. Porque, como digo, Gujarat independencia esa provincia, fue un poco unlucky, por así decirlo, pero bueno, exceptuando esa excepción que te puede pasar, o vamos, que pase cualquier otra mierda por la cual, yo que sé, no te quieran vender la provincia, pues el logro es sencillo, ¿vale?
Y como digo, si no tienes la expansión de Darmes es muy muy complicado, ¿vale? O sea, no es tampoco muy complicado, no son los más difíciles del juego ni mucho menos. Pero obviamente se te complica, ¿no? No es tan sencillo como hacer una miserable acción diplomática y ya está, ¿no? Que es lo que sería quizá lo más agradable, lo más sencillo. Ahí está. Vale, ya la tenemos. Entonces nos venimos aquí a Vijayanagar, compañía privilegiada, y la provincia de Zana. Pagamos lo que queramos. Y ahí está, voy a bajar la velocidad. Le hemos comprado, y automáticamente lo bueno es que nos da núcleo aquí, ¿vale? ¿Veis? Que igual lo considero un núcleo provincial. Y ahí está, me acaba de saltar el logro, la reina de Mercurio. Queen of Mercury, aquí lo estáis viendo. Así que nada, un logro muy muy sencillito, chicos, que os podéis sacar ahí si tenéis un momento aburrido y os apetece jugar un poquito a Leo 4. Y así también probéis un poquito Kilwa, que es un país que está bastante fuerte, quizá de los más fuertes de África. Aunque obviamente en vez de... para jugarlo óptimamente, bajo mi punto de vista, habría que pillar las económicas de primeras sí o sí. Porque si no, no se me ocurre cómo puedes lidiar con esta inflación, ¿no? Que aún así, las económicas me parece que tampoco te solucionan mucho la vida. Pero bueno, nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.